Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, conducción, emisión, locución de este video, al cual le vamos a poner el título de Estrategias para el teletrabajador. Apuntamos al tema Pare 5, se llama así. Esta sería la entrega número 1 porque veo que es un sitio bastante interesante donde muchas cosas se pueden aprender para aprender a teletrabajar con esta web. Y adicionalmente que está fuera de todo lo que hemos hasta el momento visto, ¿no? Bien interesante, ameno, entretenido también, por cierto. Porque la gran tarea que ustedes van a hacer aquí casi está enfocada como hacia el diseño gráfico. Es decir, contempla que usted tiene que revisar fotografías, tiene que revisar si están con buena iluminación, si, por ejemplo, el complemento que se está pidiendo es el correcto. Entonces, pues no trasciende a que sea alguna tarea difícil de realizar. De igual manera, pues las personas que tengan alguna duda en cuanto a enfrentarse a esas tareas y que vean que no puedan, pues aquí yo con mucho gusto les podría asistir, orientar, no les voy a cobrar por eso, simplemente con que usted escriba a mi correo electrónico y me puntualice, pues yo le indico el video y usted simplemente lo mira, ¿sí? Pero bueno, si ya usted quiere cargar algo adicional, una explicación un poco más específica, más profunda, bueno, ahí sí ya haré un pequeño cobro, pero no será tampoco mucho. Yo resido en la ciudad de Bogotá, en el país Colombia. Si hay personas que están mirando este video y pertenecen a la zona de Suba, pues no duden, me escriben y yo con mucho gusto les paso mi número de WhatsApp y nos ponemos en comunicación y abrimos como una especie de grupo donde podemos prácticamente ayudar un poquito en la diaria. El diario vivir con estas tareas, enfrentando todos los retos que se presentan con esta web que se llama Spare 5. Bueno, a continuación empezaré por hacer una rápida explicación concreta a lo que es Spare 5. Bien, primera pregunta que viene aquí al caso: ¿dónde conocí a Spare 5? Bueno, Spare 5 la conocí curiosamente a través del Facebook, porque en el Facebook aparecía una pequeña leyenda, bueno, por acá, por aquí, ¿sí? Y sale de por sí mucha cantidad de información en el Facebook, donde dice: por favor, el que quiera ganar dinero, deje aquí su mensaje, o deje su correo electrónico, o deje un teléfono, y con gusto inmediatamente nos estaremos con usted comunicando, o al inbox, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que llega esta información primeramente por ese espacio. Siguiendo la curiosidad, inmediatamente empiezo a ahondar en el detalle de la investigación. Investigo profundamente. Me encuentro con sitios muy interesantes en donde, bueno, pregunto sobre Spare 5. Primero que todo, lo que yo acostumbro a hacer cuando voy a empezar a meterme, a inmersarme en un sitio web, es investigarlo, ¿no? Porque de pronto puedo estar tocando algo que es de fraude, que es de estafa, que es una perdedera de tiempo, que no te van a pagar. Claro está que, entre comillas, yo siempre, más que el pago, más que esas cosas, yo siempre miro es qué tanto esto a mí me puede producir de conocimiento para aprender, ¿no? Porque pueda que yo me siente a hacer dinero con esto en la internet, como pueda que no, ¿sí? Gracias a Dios, pues yo manejo las bases de datos, y pues gracias a Dios yo tengo un canal en YouTube bastante extenso con muchos videos relacionados con ese tema. Entonces, pues hasta el momento no he tenido que tomar la inclinación de buscar el ingreso por este lado, pero sí me pega mucha cosa, es la curiosidad de esas cosas que, por ejemplo, salen, que, por ejemplo, cómo ganar dinero con esto. Y bueno, empecé a investigar a Spare 5, me encontré por medio de los foros que no, que
muy bueno, que no es fraude, que no es estafa, que sí pagan, que sí se presentan los recibos de pago, la gente está contenta. Bueno, la segunda parte, ¿es fácil o difícil? Pues todo depende de la persona. Es que en sí las cosas al principio pueden ser difíciles para todo el mundo, pero cuando usted se inmersa en un cuento y se pone ese propósito, aprenderlo, pues ya la verdad, la palabra difícil desaparece. ¿Por qué? Porque simplemente ya usted está metido en el camino, entonces ya usted como que dice, bueno, aquí esto es un reto, o muero en el intento, o avancé y triunfé. Bien, entonces ahí está. Entro yo a Spari 5 y lo primero que uno hace en Spari 5 es que generalmente, ¿sí? Si en este momento yo, por ejemplo, aquí digo Spari, aquí, Spari 5, ¿sí? Borro todo esto y le doy un enter, me encuentro con el siguiente sitio. HTTP, aquí lo podemos ver, https dos puntos barra diagonal dos veces, app.spare5.com. ¿Eso qué quiere decir? Que usted lo puede manejar en su computadora como también igualmente lo puede manejar en su móvil. Bien, entonces una vez que uno entra, lo primero que uno haría al entrar aquí, ¿no es cierto?, a este espacio, ¿correcto?, es que revisa usted el contenido. Esto es toda una página de responsivo. Entonces usted revisa todo el contenido. Ah, bueno, aquí aprendió porque yo estoy en este momento conectada al sistema. Bueno, lo cierto es que usted entra en el lugar, ¿no es cierto? Entra en el sitio, en Spare 5, se registra. En el momento en que usted se registra, entonces tiene que usted colocar su nombre completo, su correo electrónico, una contraseña y de inmediato llenar un captcha. Y una vez que llena el captcha, entonces dice, me registro. Inmediatamente, en cuestión de segundos, él está depositando un mensaje en su buzón de correo y usted tiene que ir y revisar su buzón de correo. Ejemplo, ¿sí? Yo voy acá y reviso mi buzón de correo. Entonces, mi buzón de correo dice info@spare5.com. Entonces, él lo que me dice es que por favor confirme la cuenta de correo que esté correcta, porque si en un futuro vamos a ver que va a haber bastante comunicación, entonces si eso no se ha confirmado, pues tal vez de pronto nunca llegan los mensajes, ¿no? Nunca llegarán las alertas, que son las tareas, ¿no? Y que nos notifican notablemente que hay trabajo para realizar. Este es un trabajo que se realiza en la casa, ¿sí? Bueno, entonces uno va y confirma el correo. Cuando ya se confirma el correo, entonces ya él inmediatamente te deja ubicado en el sitio que es en este caso la plataforma, ¿sí? Te deja la plataforma. Inicialmente, cuando uno va a arrancar, solamente hay dos cuadritos acá. En la parte izquierda hay dos cuadritos. Los dos cuadritos, hay uno que dice habilitar. Ese habilitar es para que el navegador que usted está trabajando habilite de tal manera que la campanita, cuando esté entrando alguna información, una tarea, le pueda a usted anunciar, está pasando esto, y usted esté enterado de lo que está pasando, porque usted puede estar distraído o puede estar en ese momento ocupado haciendo otra labor. Entonces, pues nosotros no vamos a estar permanentemente allá enviando mensajes, ¿qué hubo? ¿Cuándo me van a mandar las tareas? ¿Sí me las van a mandar o no? No, simplemente la campanita le anuncia las tareas que hay para hacer. Punto. Bueno, dentro de lo que yo encontré con Spari 5 es que por las tareas oficialmente a veces paga un 0.01 dólar, eso es un centavo de dólar, ¿no es cierto? Perdón, 10 centavos de dólar es la cosa, 10 centavos de dólar está pagando. Puede existir la situación de que se manejen ciertos tipos de tareas especiales, como por ejemplo revisar fotografías de objetos comunes. Tareas, por ejemplo, como de segmentación, captando la imagen divertida, creando los cuboides o creando cuadros delimitadores. Esas son la mayor parte de tareas que se suelen trabajar en Spare 5. Pero usted no se va a quedar solo frente a esto, porque el sistema trae cualquier cantidad de orientación, cualquier cantidad de ayuda trae para que usted en el intento no se quede perdido. Sin embargo, si por alguna razón usted se va a perder, pues no lo dude un instante. Aquí corra, que en este caso Sandra Liliana Yaya Wilches está lista para prestar el servicio y les va a ayudar en lo que se pueda, ¿sí? Actualmente yo aquí en mi ciudad de Bogotá dicto todas las tardes en mi casa,
el taller de estrategias para teletrabajadores. Si usted está interesado, pues simplemente me enuncia, me dice a través del correo electrónico, oye, mira, yo estoy interesado, quiero aprender más o estoy interesada, quiero aprender más. Y con mucho gusto, yo entonces le voy a mandar la información y le mando, les diendo un poquito más los detalles sobre el tema en general que estaríamos tratando. Les digo sí una sola cosa, mis amigos, es mucho y mucho y mucho lo que se puede encontrar en este momento en la internet con respecto a sitios para ganar dinero. Son muchísimos, pero como todo, nosotros estamos en medio de un volcán, donde en cualquier momento el volcán hace erupción. Son muchas minas, digámoslo así. Vamos a poner este caso, muchas minas quiebrapatas, así, vamos a decirlo de esa manera. Como indicando la figura de que son muchos los sitios que hay, pero muchos de todos esos sitios son solamente fraude, son solamente estafa, pero como yo les digo a ustedes, no lo miren desde el punto de vista fraude, estafa, no lo miren nunca desde ahí, mírenlo desde el punto de vista qué tanto usted puede aprender a desarrollar, qué tanto usted puede aprender a manejar esos sitios, porque de hecho sí saldrán sitios muy espectaculares, pero si usted no está entrenado, pues no va a dar a la talla a esos lugares y por ende tampoco va a ganar. Mire, se habla del trading, se habla de, por ejemplo, hacer traducciones, se habla de convertir videos en audio y traducirlos, se habla de calificar, por ejemplo, sitios como, por ejemplo, los sitios, los web, por ejemplo, para calificarlos, se habla de calificar software. Se habla de mirar videos, se habla de escuchar música, y como este caso, este sitio que habla puntualmente de todo lo que concierne al diseño gráfico, las imágenes, toda esa cuestión. Y también se habla de la resolución de los captchas en diferentes maneras, porque los captchas cuando se resuelven no es solamente numeritos, sino también son imágenes, y esto se representa que por toda esa cantidad de cosas que uno está haciendo, está acumulando dinero. El dinero representativamente no será toda la vida un dólar, no será el dólar, no será el yen, no será la rupia, no será el rublo, ¿sí? El rublo, sino puede ser también la criptomoneda, como por ejemplo el Bitcoin, como por ejemplo los Satoshi. Entonces, todos esos conceptos que yo estoy aquí enunciando, ténganlos muy presentes, muy en cuenta, porque eso es lo que va a empezar a adornar su mundo en función a esta tarea. Bien, vamos entonces a lo siguiente. Cuando nosotros entramos, entonces, en primera instancia, hacemos una pequeña prueba. La primera prueba que nosotros hacemos en Spare 5 es una encuesta. Esa encuesta, pues obviamente la mayor parte de la encuesta está escrita en inglés. Entonces, para que usted no se quede como corto en la traducción del idioma, pues simplemente usted abre aquí una nueva ventanita en el navegador, ¿no es cierto? Y a través de las aplicaciones va usted a buscar a través de Google el traductor y lo mantiene abierto, ¿sí? Toca aquí los punticos acá y va y busca el traductor y lo mantiene abierto. ¿Con qué propósito? Pues que cuando le salga ya la frase en inglés, usted simplemente lo que hace es seleccionar, copiar, viene acá y simplemente pega y ya conoce el contenido de la palabra, ¿no? De la frase, en fin. Con eso así usted no se quedó corto y pues pudo dar continuidad a su actividad que está desarrollando. Entonces, coge y llena toda la encuesta. Una vez terminada la encuesta, pues lo primero que la persona allá del sistema le va a decir es que felicitaciones, acaba usted, como se dice ya, de iniciar su proceso de tareas. Bueno, entonces, hay algunas tareas acá que ya tienen pago. Por ejemplo, cuando usted hace la encuesta, ya usted de entradita se ganó 10 centavos de dólar, ¿sí? Cuando hizo la encuesta. Cuando usted, por ejemplo, ¿sí? Va a trabajar, por ejemplo, otras cosas como esta que dice calificación, revisa fotografías de objetos comunes. Entonces acá dice como alcance y acá dice unpaid. ¿Qué significa la palabra unpaid? Significa sin pago. Entonces, significa que es una manera como de realizar una prueba para verificar qué tanto usted asimila, cómo le va y todo eso. Y ya cuando está, pues sí se mete con tareas donde sí le van a pagar. Por ejemplo, hay tareas donde usted va a anotar, hay tareas donde usted va a escribir, anotar, anotar. Hay tareas donde dice, por ejemplo, entrenamiento de segmentación. Segmentación es como coger y marcar punticos, ¿sí? Escribir, por ejemplo, la imagen divertida.
Y aquí también está otro punto sobre sobre el concepto de crear cuboides, y este otro es crea cuadros delimitadores. Entonces, la mayoría de todo, como se ve aquí, este es para calificación, este es una tarea, este es para captar, este es un tutorial, este es otro tutorial. Entonces, tiene varias partes. Entonces, vamos ahorita a concentrarnos netamente en ese que se llama calificación, revisa fotografías de objetos comunes. Entonces, vamos a entrar acá. Cuando nosotros entramos, el sistema en primera instancia, bueno, ya está aquí traducido. Entonces, en el momento en que está traducido, pues uno tiene que apropiarse mucho de la lectura, porque no se trata simplemente miro y hago. No, por favor, tómense la molestia de tomar lectura de lo que va a pasar acá. Aquí concretamente lo que dice es que uno va a estar observando imágenes y que al observar las imágenes hay que estar puntualizando que las imágenes que usted tiene que aceptar son las que están solicitando. Si hay imágenes que no cumplen con los conceptos que ellos solicitan, no vamos a aceptarla, no vamos a aceptarla, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, que la imagen esté enfocada, que la imagen no esté recortada. Por ejemplo, hay fotografías que las toman las personas, ¿no? Entonces, una fotografía cuando se toma tiene que estar enfocada, tiene que tener excelente iluminación y tiene que coger todo lo que es el contorno del objeto que usted le están pidiendo trabajar. Porque si usted, por ejemplo, está calificando una fotografía y resulta que la fotografía está corta, a veces nos pasa eso. Nosotros tomamos una fotografía y no la enfocamos bien. Nos quedó la cabeza arriba, entonces quedó la fotografía sin cabeza, ¿sí? O nos dicen, hay que sacar, por ejemplo, el pan sin empaque. Y usted cogió y sacó la fotografía, el pan con empaque. Hay que sacar la fotografía de una imagen de un computador y usted le saca y queda como medio borrosa. Hay que sacar la fotografía de un aviso en la calle, ¿no? Una señal de tránsito. Y usted va y saca la señal de tránsito y resulta que quedó fuera de foco. O sea, no se distingue qué dice allá. Nos dicen, saque un semáforo cuando esté en color verde. Y como que allá parece o lo sacó inclinado, como que no se ve correctamente. Todas esas cosas suman una enorme cantidad de tareas que muchas veces, precisamente aquí, nos van a pagar es por calificar esas cosas, calificar las fotografías. Aquella fotografía que se encuentre mal tomada, que tenga poca iluminación, que el concepto que le han pedido no está aplicando, pues no se acepta. Bueno, vamos acá. Entonces, en la parte derecha inferior tenemos un next, es un botoncito con una flechita, punta, flecha derecha. Lo tocamos. Entonces, aquí nos empieza ya a decir cómo es que la fotografía debe estar, o sea, todos los elementos que debe de cumplir, ¿sí? Por ejemplo, dice, no acepte fotos de dibujos de objetos o de pantallas que muestran, que muestren una imagen del objeto. Para que una foto sea aceptada, debe ser el objeto mismo en la vida real. Es que a veces la gente tiene la trampa, ¿no? Sacan una foto y resulta que no es la foto que usted vio en la calle, no, es la foto que estaba pintada en el ordenador. Porque la gente dice, no, me dio pereza ir a la calle a sacar la foto, entonces yo voy a hacer aquí la trampita. No se acepta eso, ¿sí? Que la foto, no aceptan fotos del objeto equivocado. Es que me dijeron que era tal cosa y yo saqué otra cosa, ¿sí? Otra, que no acepte fotos de, por ejemplo, fotos que si son del objeto correcto, pero está claro que no se siguieron las instrucciones en la descripción de la imagen. Decían que sacara un pan y aparte de eso le metieron una llave inglesa, o que estén boca arriba, o sea, o que estén al revés, o que estén torcidas, cosas de ese tipo. Entonces, todo eso está marcando pauta acá importante. Entonces, ahí está. Que la foto, si tiene el objeto, digamos un logotipo, y este está ocupando más del 20% del área visible, tampoco se acepta. Que hay que tener cuidado con los fondos, porque es que hay fondos muy escandalosos que, por ejemplo, usted está sacando una foto y prácticamente hay muchos elementos allá que distorsionan por completo el objetivo de la foto. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, el del balón, ahí. No, ese no nos sirve porque o es el balón o es todo lo que está alrededor de él. Esa otra, por ejemplo, o hay sombra, no hay enfoque perfecto, todas esas cositas. Entonces, todo eso nos lo va diciendo y eso es importante leerlo. Rechazan fotos tomadas a través de un vidrio. Yo voy pasando por un almacén y vi la foto y por medio de un vidrio, ¡pa!, le saqué la foto. Queda siempre el brillo reflejado en la foto.
Si no se han pillado ustedes, cuando uno saca una foto a través de un vidrio, siempre va a quedar el destello, ¿no? El brillito allá que molesta. La foto tiene que estar 100% enfocada, de lo contrario, eso no le sirve a nadie. Bien, vamos a otro punto. Dice que los objetos deben ocupar un tamaño coherente, ¿no? Por ejemplo, un martillo. Vamos a sacar un martillo y el martillo es más grande que el chifonero, más grande que la cómoda, más grande que el estante de la cocina, etcétera. O un perro lo están sacando y parece que dice, ese perro está en medio de dos platos, no, no sé qué será. O de pronto están sacando una botella, pero es una botella y qué. O de pronto están sacando la foto de los audífonos, pero esos audífonos tan chiquiticos, ¿sí? O sea, todas esas cosas, la verdad, están diciéndolo ellos muy claramente, que estemos muy pendientes de todas esas cosas. Por lo menos dice, al menos el 80% del objeto debe ser visible y no estar bloqueado por otros elementos, ¿eh? Que el 80% del objeto debe ser visible y no cortarse el borde de al borde de la pantalla. Rechazan imágenes sobrecargadas, especialmente si es difícil determinar qué objeto de la fotografía es el protagonista, ¿sí? Si en una fotografía dicen, vamos a sacar la foto de un anillo, por ejemplo, y resulta que el anillo no se ve por ninguna parte, aparentemente pareciera que estuviera allá, pero no lo está, eso está perdiendo enfoque ya. Eso es decir, no nos sirve la fotografía así. Entonces, miren lo entretenido que es esto, y yo pienso que ustedes cuando le sigan aquí la tónica de esto, de verdad que se van a enamorar del sitio y asimismo también ustedes van a empezar a quererlo y obviamente ganar dinero. Otra cosa muy importante es que cuando estamos nosotros a punto de ganar dinero a través de la internet, es vital que tengamos una cuenta de PayPal. La cuenta de PayPal no es que tampoco sea tan difícil. Con que usted tenga su cuenta de Gmail, ¿sí? Con eso es suficiente para que pueda usted sacar su cuenta de PayPal. La cuenta de PayPal es simplemente un monedero, es como una billetera, ¿sí? En donde va allí a llegar toda la plata proveniente de todas las labores que usted va practicando en la internet para ganar dinero. Bueno, listo. Entonces, acá cuando ya le damos acá, él nos dice, bueno, entendido, ¿no? Ahí habla de la iluminación. Si está muy oscuro, que si está con sombras, ¿sí? Eso tampoco sirve. Mira cómo nos va mostrando diferentes cosas. O que a veces el objeto está demasiado borroso. Eso tampoco sirve. Bien, entonces, tenemos acá cuánto tiempo. Hemos gastado 22 minutos. Bueno, entonces en esos 22 minutos, entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Entonces empezamos. Entendido. Entonces sale la primera. ¿Qué es lo que pretendemos acá mirar? ¿Sí? Acá se pretende ver un lápiz perfecto, ¿no es cierto? Entonces, bien, como se pretende ver un lápiz perfecto, lo primero que vemos acá es que la imagen tiene mucho destello, hay mucho brillo, no se nota mucho, está como medio borroso, luego no sirve esa imagen. El foco se perdió acá. Acá dice imagen, la luz y el foco de la imagen, ¿no es cierto? Está en excelentes condiciones, no lo está. ¿Listo? Siguiente. Esfuerzo sólido. Bueno, perfecto. Vamos a la siguiente. El pan, ¿cómo tiene que ser aquí el pan? Entonces acá dice bread lot, ¿sí? El pan, o sea, que se vea claramente el pan, ¿no es cierto? Entonces, que si la imagen está perfecta, consideramos que aquí la imagen dice el contenido del pan está metido dentro de un empaque. Está dentro de un empaque. Dice, la imagen no está en las condiciones. ¿Sí? Tópicas. Sin embargo, si usted no distingue un poquito esta parte, usted selecciona todo esto. Ahí, selecciona todo esto. Saca un copy, control C. Se va usted al traductor y pasa aquí y lo pega. Entonces, inmediatamente allá, en cuanto al español, y acá está en inglés, ¿no es cierto? Allá le dice, contenido de la imagen. ¿Cumple la imagen todas las condiciones para este tema? ¿Sí? No, este pan. Este pan de pan no, sí, este pan de pan sí, ¿sí? Pero si usted de pronto todavía encuentra que hay cosas que no las encuentra, por ejemplo, aquí dice Imagine Content y aquí buscamos Imagine Content. Entonces tomamos este presente, detalle,
y simplemente lo copiamos, pasamos acá y simplemente esto de acá lo borramos y aquí pegamos. Entonces nos dice, se tomó una fotografía del objeto real y no de otra imagen o representación. ¿Coincide con la etiqueta de cerca y es rápidamente identificable como tal? Ya tenemos un concepto, ¿no? Entonces decimos que sí está identificado. ¿Sí? Está identificado porque es falso. ¡Oh! Dijo que no. Bueno, ahí perdimos un punto. Sería tal vez por el empaque. Tal vez por el empaque. Bueno, vamos para otra. Vamos al anillo. Miremos aquí el anillo. Este es el anillo, ¿no? Entonces, el anillo. Ok, es una pieza. Aquí dice Imagine Content. Entonces, vamos a examinar. Acá seleccionamos la imagen. Ya me equivoqué en una. Pero como todo, estamos aprendiendo. Entonces dice, se tomó una fotografía del objeto real y no de otra imagen o representación. Coincide con la etiqueta de cerca y es rápidamente identificable como tal. Se tomó una fotografía del objeto real y no de otra imagen o representación. Coincide con la etiqueta de cerca y es rápidamente identificable como tal. Bueno, identificable como tal. Si aquí la imagen que tenemos nosotros es un anillo, obsérvese cómo está el anillo acá, ¿sí? Este es el de una dama y pues este es el anillo de un hombre, ¿no? Entonces, vamos a decirle aquí que no. ¿Sí? Siguiente. Ay, también me equivoqué. Ahí sí. Vamos dos que ya perdí. Vamos entonces que ya perdí. Bueno, la parte real es que debemos estar pues pendientes al detalle, ¿no es cierto? Pero es bueno que pase todas estas cosas. Bueno, vamos a la siguiente. El gatico, la imagen, la composición de la imagen. Entonces vamos a mirar acá la composición de la imagen, ¿sí? Copiamos esto, nos vamos al traductor y lo vamos a pegar. Entonces nos dice, el objeto se centra en el marco y claramente el sujeto de la imagen es como es razonable para su tipo, ocupa una porción considerable del espacio, llama la atención, cualquier oclusión o truncamiento es mínima, razonable para su tamaño y tipo, ¿sí? Entonces, nótese que la imagen como tal acá está torcida, ¿no es cierto? Pues centrada no lo está, no lo está, ¿sí? Yo diría, en mis conceptos diría que no lo está. Vamos a decirle acá siguiente. Ah, esa sí me salió buena. Bien, bien hecho. Bueno, perfecto. Ya vamos o sea, tengo dos menos y ya tengo una bien. Bueno, vamos a la siguiente. Dice, imagen de contenido. Acá pretendemos mostrar el tema, una raqueta. ¿Sí? Una raqueta. Y acá una raqueta, pero esa raqueta que está aquí presente, ¿cómo está? Es como una sombra, ¿no es cierto? Pareciera una sombra. Pareciera la fotografía de un computador. ¿Y acá qué dice? Es la raqueta, ahí como lo pueden ver, está puesta en el piso. ¿Cumple las condiciones? Para mi concepto diría que no. Que no la cumple. Entonces yo le pongo aquí un no. Y estoy bien, en lo correcto. Listo, muy bien. Sí, aquí vamos avanzando y vamos entendiendo acá. Por ejemplo, aquí el cinturón. El cinturón, mire. Este cinturón, mire cómo está montado. Se nota perfecto, está sobre una buena base y todo eso. Pero resulta que acá el cinturón está sobre una base negra. Da la sensación de que, ¿o qué estamos calificando? ¿O la colcha o el cinturón? Entonces, no nos sirve. Perfecto. Vamos a la siguiente. Está aquí los alicates y un pastel, ¿no es cierto? Dice acá, por ejemplo, pues es una sola herramienta. No tenemos por qué estar metiendo otra cosa diferente a la herramienta. Si vamos entendiendo poco a poco el concepto de esto, ¿no? Entonces, aquí están los pasteles y está una herramienta. Eso no sirve. ¿Qué significa todo esto? Es que cuando las personas están sacando fotografías y dicen, la tarea se tiene que hacer así, pues
como tal. Si no la encontramos, hay que buscar dónde encontrarla. Si tenemos que conseguir una fotografía como tal, pues esa es la que tenemos, pero no así como esta. Entonces yo le diría aquí que no se ajusta. Perfecto, chévere. Bueno, vamos a la siguiente acá. Vamos a mirar acá. Esto es una como una especie de calle, de avenida, ¿no es cierto? Ahí se puede apreciar. Entonces, con respecto a esta, ¿qué podemos estar diciendo nosotros? No nos engañe, eso no es real, eso es como una fotografía de un computador. Entonces le decimos que no. Eso es, perfecto. Ya vamos entendiendo cómo es la dinámica acá, ¿no es cierto? Vamos a la pizza. Es una pizza. No estamos hablando de que la pizza le metemos la cajita y todo esto partida. No, 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 no. Esto no es así. Entonces, aquí le decimos que no y siguiente. ¿Sí? Y vamos bien. Bueno, vamos aquí al bolso. ¿Sí? Vamos al bolso. Entonces, acá está el bolso colgado, ¿no es cierto? Ahora revisemos el bolso acá. ¿Está colgado? No. Además, está el bolso metiéndole la cafetera, el pocillo, todo eso. Entonces, tampoco eso sirve así. Vamos bien. ¿Sí ve? Tuve nomás dos errores porque, pues, de pronto uno se confunde, uno dice, ay, no, 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 no. Pero en cuanto a la tarea que califica aquí, obviamente, ¿sí? Entonces dice incorrecto 80%. Ahí tenemos que esperar a que se termine. Sigue así. Bueno, ahí por lo menos dice que alcanzó. Bueno. Bueno, entonces ya esa parte está explicadita ahí. Entonces hay dos tareas ahí. Bueno, viene aquí una que dice identificar muebles de televisión de famosos, ¿sí? Muebles de televisión de famosos. Bueno, si yo aquí le doy un clip, ¿no es cierto? Él nos va a presentar eso, pero yo voy a hacer lo siguiente. Como esta es la entrega número uno de este concepto que está acá, yo les voy a dejar para poderles mostrar a ustedes en otro video sobre esa tareita. Me tomo también la tarea de investigar un poquito sobre el concepto, ¿sí? Sobre el concepto para entenderlo, ¿no es cierto? Ya entendimos lo de las fotografías, correcto, ya lo entendimos muy bien. Entonces, no siendo más, amigos, espero que se hayan divertido un poquito con este video y también espero que hayan aprendido y también espero que en cuanto a la materia de ganar dinero por internet, no lo miren tanto, tan, ¿cómo se puede decir eso? A veces impera más el análisis y muchas veces nos aleja un poquito de cosas interesantes que podríamos con todo esto aprender. Entonces, a manera de sugerencia, de consejo que les doy yo a ustedes es que cualquier cosa nueva que ustedes están aprendiendo con la internet que tiene que ver con ganar dinero, el primer punto que yo aportaría a sus vidas sería, primera cosa, si usted va a ganar dinero con la internet, pues revise primero un poco a fondo e investigue, ¿no es cierto?, sobre la tarea. Aprenda a dominar la tarea, aprenda a dominar la labor. Y bueno, cuando usted ya conozca las cosas súper bien, entonces ahí sí empieza a buscar qué realmente califica para ser bueno para trabajar. ¿Me explico? Si usted está trabajando con los CAPTCHA, usted se metió, por ejemplo, por allá había uno que yo publiqué hace ratico, que se llama Omimoney. Todo el mundo habla, esto es estafa, esto es fraude, eso lo sabemos todo el mundo que eso es estafa y eso es fraude, pero yo nunca lo miré de esa manera, yo lo miré fue, pues, venga, déjeme mirar esa parte, yo quiero aprender. Ah, esto es para resolver los CAPTCHA, números. Bueno, miremos a ver cómo estamos aquí en cuanto a la digitación, somos rápidos, somos lentos, si vemos que somos lentos, bueno, entonces veamos a ver cómo fabricamos una estrategia para volvernos rápidos en la digitación, ¿correcto? Y ahí. Bueno, eso sirvió mucho. Otro punto, que entramos a un sitio y empezamos a ganar los PTC, o sea, por clip, ¿no es cierto? Entonces resulta que vemos que la pantalla presenta anuncios y anuncios y anuncios. ¿Por qué no tratamos de investigar cómo nosotros podemos hacer nuestro propio anuncio y cómo tratar de buscar
sitios donde podamos manejar el tráfico y a través del tráfico, por ejemplo, podamos ganar sobre los Satoshi y sobre los Satoshi podamos hacer una campaña publicitaria, aprender, es decir, con nuestro sitio web que tenemos, ¿por qué no tratar de vincularlo en medio de toda esa cantidad de sitios web y que por lo menos lo conozcan? Por lo menos démonos a conocer, así sea con un video, pero darnos a conocer. Otra función, por ejemplo, el trading. Hay mucha gente que se mete con el trading, que es todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores, con el manejo de las divisas, toda esa cuestión, con el término de la criptomoneda. Entonces, hay gente que entra en el trading y de una vez se van metiendo a colocar dinero en punto real. Y puede que les vaya bien, como puede que les vaya mal, pero una persona, por ejemplo, cuando trabaja en trading, sabe que tiene que trabajar tendencia, que cuando sube es para comprar y que cuando baja... No, mentiras, que cuando sube es para comprar y cuando baja es para vender. Y estar preparado para meterse en ciertos grupos especiales que existen donde están personas con más vocación, con más conocimiento, con más experiencia que les pueden orientar para que hagan un buen trading, ¿sí? Y manejen muy bien la tendencia. Esos son los consejos que yo les doy a ustedes. Otro punto, que una persona se metió a trabajar con el test broker. ¿Qué es el test broker o, por ejemplo, el test master? Estos son sitios donde normalmente uno suele entrar a trabajar, por ejemplo, traducciones. Bueno, si yo no soy literalmente un buen traductor, bueno, por lo menos me voy a hacer de alguna herramienta súper buenísima para traducir correctamente, ¿no? Entonces buscaré traductores donde, por ejemplo, también manipulen la gramática, porque no solamente es las palabritas y ya, sino la gramática, que eso es esencial, la semántica que tienen las oraciones, porque muchas veces uno cuando va a traducir, eso también tiene mucho ahí de extensión en concepto. Y bueno, y en cuanto, por ejemplo, a adquirir los satoshi, ay, mire que allí hay un sitio donde podemos adquirir 3.000 satoshis, allí hay un sitio donde podemos adquirir 200.000 satoshi. Bueno, por lo menos saber que esos satoshi, cómo se van a adquirir y para dónde se van. ¿Dónde van a quedar esos satoshi residentes guardados o mochados? ¿A qué monedero van a parar, no? Porque igualmente la gente acumula satoshis y satoshis, pero muchas veces la gente ni siquiera determina a pensar, bueno, esos satoshis que yo estoy tomando en Bitcoin, exactamente cuánto vale. Yo en los últimos videos que he visto en estos días, me he encontrado con que un Bitcoin puede valer mucho dinero. Y dicen personas por ahí que algunos están trabajando como en frío. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajan y acumulan y acumulan y acumulan. Y un día menos pensado van a tener una cantidad y cuando lo van a vender, pues eso es una mina. Mucho dinero. Bueno. No les hablo más bla bla bla, porque yo sé que hay personas que les molesta que uno hable mucho. Entonces simplemente corten el video aquí, no lo miren más y tal. Y no ha pasado absolutamente nada. Pero los que se encuentren aquí digamos, a menos, como dicen algunos de mis amigos, me siento anonadado, me siento extasiado. Entonces, los que les guste mucho escucharme, pues sigan ahí en sintonía, que hasta mejor, porque bueno, aprenden más. Entonces, ahí les digo eso. Voy a cortar ya aquí el video, me despido de ustedes y los dejo con un poquito de curiosidad para invitarlos al próximo video que tiene que ver con Spara 5, con Spare 5. El siguiente tema, cómo trabajar esa parte de la segmentación, ¿sí? Porque hay temas, ¿no? Segmentación, crear los cuboides, trabajar las delimitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, hasta pronto y nos vemos en el próximo video. Gracias.